El video levantó polémica en el Congreso de la República. Varios representantes y senadores rechazaron la propuesta, mientras que desde el Pacto Histórico aseguraron que si hay movilizaciones, habrá garantías para quienes se manifiesten. Congresistas del Centro Democrático rechazaron la propuesta que para ellos podría incendiar el país. Es completamente irresponsable el pronunciamiento del ministro del Interior. Quienes hoy gobiernan, hace un año y medio destruyeron el país para evitar una reforma tributaria y hoy pretenden volver a incendiarlo para aprobarla de ellos. Yo creo que esa no es la forma de dar debates democráticos, presidente. Me parece muy mal que ese sea el mensaje del ministro del Interior, del ministro de la Política. Para el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, si bien se pueden presentar movilizaciones, habrá garantías para los manifestantes. Yo creo que no deberíamos generar tanto revuelo por la capacidad de movilización del país. Yo creo que deberíamos superar eso. Lo que tienen garantía el Centro Democrático cuando se manifiesta por allá en Puente, dos o tres pelagatos, es que no le van a llevar el SMAT. Otros congresistas pidieron explicaciones al ministro de Interior, Alfonso Prada, para que quede claro por qué hace el llamado a la movilización de no ser aprobada la reforma tributaria.